Autoridades de turismo hacen un llamado a las personas que visitan el municipio para que respeten las medidas sanitarias, esto debido a que principalmente los fines de semana es cuando se presenta mayor aglomeración, así lo dio a conocer Mayra Elizabeth Vázquez Aguilar, regidora de turismo. Asimismo comentó que los que se han visto afectados son los prestadores de servicios. Pues no va a haber del tapete, pues tenemos restringido pues las visitas, ¿no? Más que nada. Y pues los que nos vengan a visitar aquí en Atlixco, pues tomen sus medidas sanitarias. Desgraciadamente son los más afectados, pues el turismo es lo que más afecta a nuestros habitantes de aquí de Atlixco, que se dedican al comercio, las artesanías, pues todo eso sí les afecta, los balnearios. Están cerrados, entonces pues sí les está afectando pues a nuestra ciudadanía. Mencionó que autoridades de salud y protección civil están llevando a cabo operativos constantes para que los comercios cumplan con el reglamento establecido. El comercio y turismo están de la mano, están trabajando juntos, entonces sí están llevando sus pues en lo que se puede, ¿no? Sus revisiones y pues sí, vamos a ver. Porque ya el fin de semana ya hubo muchos visitantes, entonces sí hay que hacer un llamado, más que nada a los que nos visitan, que vengan con su cubrebocas, que tomen sus medidas sanitarias, porque sí, pues la tercera oleada que dicen va a ser fuerte. Finalmente pidió a los habitantes a no bajar la guardia, a seguirse cuidando y permanecer en sus casas. Que sigan con cuidándose todos, ¿no? Porque todos nos debemos de cuidar. Y pues por el bien de nosotros y de nuestra familia, ese es el llamado que hago.